Yelitza y Rafael. Oye, ¿cómo está la onda, Yeli? Qué buena que estás aquí. Pues feliz, yo creo que te estoy siguiendo. ¿Verdad que sí? Sí, yo, pues. Tú estás acá y yo sigo, y yo voy, y aquí estamos. Pero feliz, Nando, de estar en esta casa. Oye, Yelitza, obviamente en este programa que vas a tener, vas a hablar de muchas cosas, pero vas a darle continuidad también a tus ondas, de todo lo que haces esotéricas y sí, todo, ¿no? Sí, no, Chilangueando es un programa pues muy variado, con muchas secciones, pero por supuesto no puedo quitar mi parte astrológica, esotérica, y sí, vamos a tener consulta del tarot, rituales, interpretación de los sueños, o sea, siempre va a haber algo de qué hablar. Okay. ¿Esto cuándo comienza? Bueno, comenzó el 8 de mayo. Okay. Va a ser todos los martes de 7 a 9 de la noche. ¡Dos horitas! ¡Dos horas! Wow. ¡Qué buen material! ¡Felicidades! Y bueno, Chilangueando, aquí está parte del grupo. Okay. Está Jenny con nosotros y está Rafael. Okay. Que ellos también se presenten. Claro, pues mire, yo soy Laura Ampudia, Jenny. Bueno, pues nosotros felices de estar aquí en esta casa. Los invitamos que vean nuestro programa Chilangueando. Se van a divertir. Va a estar muchas sorpresas, cosas muy, 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 muy divertidas. Créanmelo, síganos. Nos va a encantar que podamos estar con amigos como ustedes. Sí. Y va a estar muy divertido, chicos. Jenny, ¿por qué Jenny es un nombre armónico? ¿O porque oí que tienes otro nombre? Es muy chistoso. Me llamo Laura Eugenia. Okay. Y a las Eugenias en Alemania se les dice Jenny. Ah, mira. Pero aparte, mi abuelito, de pequeñita, yo era muy Jenita, entonces se le quedó Jenita, 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 y ya toda mi familia me dice Jenny. Mira nomás. Entonces ahora soy Jenny. Ah, en el micro, por Jenny. Sí, es lo que te decía. Jenny. Ok, y también por acá tenemos a un caballero. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, gracias. Yo igual como Jenny, igual es algo de sarcasmo, pero me decían Jenito, 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 en lugar de Jenny. Entonces, pues voy a también estar con Yelitza en lo que es la conducción de Gente Bonita, lo que va a ser Chilangueando, donde vamos a tener músicos, artistas y, bueno, también va a haber algunas sorpresas de regalos que vamos a tener ahí. Sobre todo también vamos a hacer algunas actividades altruistas que también vamos a transmitir. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea que tiene de tocho morocho este programa. Así es. Y Chilangueando, tú traes arrastrando este nombre, ¿no? Sí, Chilangueando ya tiene 5 años. Yo sé. Al aire, y me gustó la idea porque yo decía... Bueno, yo como extranjera venezolana, no conocemos realmente todo lo que encontramos en México. Claro. Entonces quería pues abarcar su cultura, su comida, su gente, que nunca terminamos de conocer porque es tan grande. Y pues yo fascinada con esto. Entonces yo decía, pues no lo puedo hacer sola, porque yo soy la extranjera. Yo juro, tengo que estar con gente mexicana que me haga comer chapulines. Mezcal. Gusanos de maguey. Claro. Toda esa parte. Entonces, sí vienen muchos cambios ahorita, Chilangueando, porque son muchas secciones que viene, pero importante, Nando, que para nadie es un secreto la situación que está pasando en mi país, Venezuela. Entonces, Qué yo barbaridad. Pedí que mis compañeros, vamos a hacer muchos premios, pero vamos a entregar los premios. ¿Cómo qué tipo de premios? En efectivo. ¿De verdad? Para Venezuela vamos a mandar en efectivo. Qué ya bueno. Ustedes saben que el cambio del dólar es una locura para Venezuela. Ah, no, y para no, lo bueno. que es nosotros, 100 pesos, para allá es millones. Sí, ya sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, quiero motivar a mi gente, que igual es un programa que va a ser en vivo y que ellos pueden participar. ¿Cómo? Vamos a tener rutinas de ejercicios, vamos a tener juegos temáticos. Entonces, vamos a jugar, ellos pueden participar con los conductores. ¿Quién cree que va a ganar esto? Con la comida. Entonces, por supuesto, esta es la parte de Venezuela que va a ser en efectivo, más mi gente de acá de México, con nuestros patrocinadores que entramos con muy buen pie, con muchos patrocinadores, gracias a Dios, todos nos están apoyando y vamos a regalar desde lencería, limpiezas de cutis, hasta Pinche Venancio, que es un bar, nos vamos a ir a comer y a tomar. ¿Así se llama el bar? Pinche Venancio. Tienen que ir, es muy rica la comida. ¿Dónde está el ambiente, eso? La calle se llama... Es la Narvarte. Es en la Narvarte, en la calle Sempoala.
En la calle Sempoala, ajá. Y sabes que lo bueno es que es los dueños es un mexicano, tenía que una ser. Mexicana y un español. Pues sí, porque Venancio, coño, y ven acá, Venancio. Es como un nombre muy español, ¿no? Y vas a conseguir las mejores tortillas, todo en papa. De verdad que exquisito, porque es muy casero. Españolas. Ajá. Okay. Ay, qué rico. Mexicana y también de España. Entonces, qué rico, ya se me antojó. Sí. Ok, entonces, ¿ustedes están patrocinados también? Sí, ellos son uno de los patrocinadores. Tenemos a Joyas Azure, que nos va a dar también las joyas a nosotras. Okay, y también bueno. Es una manera de ofrecerle trabajo a las personas que quiera, porque lo puedes vender desde tu casa, o sea, no tienes horario y puedes vender las joyas. Entonces, entramos muy bien. Qué interesante, qué padre. Tenemos un preescolar que es Better. Tenemos una mexicana que con apenas 23 años, pues hace los mejores mamelucos, digo yo, diseñadora mexicana. Y aquí también en una sección que se llama Simplemente Yo con las Estrellas, que es con Alejandro, que no pudo estar con nosotros, que está celebrando hoy con su mami. Okay. Vamos a la casa del artista. Porque conocemos al artista desde otro punto. Exacto. Estuvimos, el primero fue Marcos Valdés, que es el que va a salir ahora. Mi cuate, que ya estuvo acá, mi cuatazo. Luisana Yago, que ahí, pues ustedes saben que Luisana Yago, pues su vestimenta es, tú sabes, muchos corsets. Yo me metí en su closet, colgamos su casa, me acosté en su cama. Está muy divertido, su sección está muy buena porque es conocer el artista de otro punto. Qué bueno, está padrísimo eso. Está padrísimo porque intimas un poquito más, ¿no? Con la gente, saber qué más hace aparte de su trabajo profesional, ¿no? Así es, claro. Así es. Conocemos desde otro punto de vista. Eso me gusta. Más humano, más personal. Claro, claro. Oye, y quiero que también Rafa nos platique de tu sección, qué vas a estar haciendo, claro, todo. Claro que sí, con gusto. Pues bueno, voy a tener lo que son también artistas conjuntos, también notas de altruismo que vamos a hacer con algunos orfanatos, okay, para poder llevarles lo que son juguetes personalizados. Yo traigo una temática donde tú lo compras, tú lo entregas, o sea, yo nada que me lo mandas, nada que me depositas, tú lo entregas. Y también hay un detalle muy bonito que tú le escribes a una carta, que conozcas al niño o a la niña, de lo que tú le deseas próximamente, que sea un futuro mexicano, que sea trabajador, que a pesar de que no conoce a sus papás, que lleva una vida en un orfanato encerrado con varios niños que son sus hermanos, que esa carta que tú le dejas, que es como un legado, le sirva para que, pues, cuando él esté triste, tenga depresión, pues sepa que en ti tiene un tesoro, un regalo que tú le dejaste como obsequio, de decirle, pues, a lo mejor no te conozco, pero te deseo lo mejor, que seas un buen mexicano, que le eches ganas. Fíjate que me encantó eso, Rafa. Tú lo compras, tú lo entregas. Gracias. Está padrísimo, porque además luego en esas triangulaciones hay una bola de cosas. ¿Cómo que no se da? No, ¿cómo crees? No le he visto. Todavía no llega la ayuda a los del sismo hace 6 meses. Sí. Ya no se compraron casa nueva, pero la ayuda no llega. No puede ser. Dios Oye, qué mío. Padre, de verdad, ¿eh? Yo no había visto algo así, me gusta. Además de que Rafael fue el encargado este primer programa de traernos la gran madrina, para que también hables un poquito de ella. Sí, también tuve el gusto de traer a Paloma Reyes, que es también el legado de Lucha Reyes. Ella también ¿es hija o qué es? Es familiar, pariente, sobrina, y estuvo con nosotros en el programa dando la patadita de, de bienvenida. Y pues bueno, también ustedes aquí que también nos están apadreando en su programa, y que también los invitamos a que no dejen de ver Buena Vibra, claro, con ustedes, claro, para que también nos sigan aquí en la cadena. Y pues bueno, eso es lo que haremos en Gente Bonita, más lo que tengamos con Yelitza, porque realmente lo que traemos es innovación. O sea, no traer un formato ya como comúnmente se ha venido viendo en las televisoras grandes, sino que también esta innovación permita al canal que también pueda salir al mercado con su propia marca y que siga creciendo como lo ha hecho todos los días. Muy bien, muy bien. Oye, ahorita que le estabas al principio presentando y dijiste que se llama Gente Bonita, pues por el medio uno imagina que es hablar de faciales, cosas de cabello, ¿sabes? Y me encanta el saber que Gente Bonita es gente bonita interior, corazón, no solo exterior, o sea, el corazón bonito. Exacto. Sí, así es, realmente le llamé Gente Bonita porque realmente todos nacemos con una humildad, una niñez.
Y yo creo que esos principios y valores que tenemos desde casa, con nuestros papás, con nuestra religión, nuestro entorno geográfico, en nuestra colonia, pues debemos de tener siempre los valores cívicos, ¿no? Que hoy en día se han perdido, y lo que hacemos pues es poner un pequeño granito de arena para que realmente haga la gente un stop en su vida y que le dedique por lo menos una hora a un ser querido que por lo menos no lo conoces, pero que el día de mañana, si tú te das la oportunidad de apadrinar un niño o apoyar una fundación, personalmente yo creo que podrás tener más amigos que los que tienes realmente en esta profesión, ¿no? Me encanta. Jelly, ¿hay otras felicidades, qué padre. Ustedes tres, otra persona que mencionaste. No, falta Alejandro. Ajá. Que Alejandro es el que tiene la sección de Simplemente Yo con las Estrellas. Ok. Tenemos una sección que es de salud, que de hecho es otro patrocinador, que habla de los anillos antirronquido. Entonces, ¿cómo ayudarnos? Un anillo que sí, que tiene acupuntura, y nos va a ayudar, porque hay muchos problemas de salud que podemos solucionar con ese, sí, cómo no, pues con ese anillo. Y está Mariano, que se llama Marianotas. Él está afuera también, él va a estar con nosotros en el estudio, pero también se encarga, él está con las mises ahorita, con encargándose de... ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo sufres, ¿cómo malvado? Rodeado de pura bestia, ¿no? Nada de belleza, nada. Sí. Y por supuesto vamos a tener fuera grabaciones, como te comentaba. Si ven, es esa parte cómica, entramos limpiando la alfombra roja. Sí, qué buena onda, y llegaban sonando, estamos con el coleto, el trapeador que le dicen ustedes. Sí, porque cuando yo vengo entrando, me toma la foto y me enseña ahorita todo lo que habían hecho antes. O sea, estaban verdaderamente teniendo ese acto bonito. Ese acto bonito. Y tenemos otra sección, por ejemplo, fuimos al parque Flash, ¿no? Nos dan entrada, eso las vamos a regalar, me hicieron montar en todos los aparatos, y ir a restaurantes, a hoteles, no importa que no estén en el DF, para nosotros dar la promoción que podemos conseguir, la comida, o sea, creo que no se van a aburrir, creo que van a tener de todo en el programa. Oye, bueno, entonces a toda la gente también que quiera comunicarse con ellos, conectarse con ellos, como esto que dices de también salir a hacer cosas fuera, con restaurantes, con hoteles, lo que sea. ¿Dónde, qué redes tienen? Siempre nos tienen que buscar por Chilangueando Oficial. Chilangueando Oficial. Sí, de hecho, fíjate que también lo hacemos en Facebook Live mientras estamos en el programa, para que toda la gente que esté ahí también pueda participar en ese momento. Entonces, por eso es que nuestro llamado es como que de verdad llévense los premios, porque tenemos premios de verdad, y no queremos como que dejarlos ahí enfriar, ni que siempre sean nuestros amigos, sino que la gente que está allí sepa que ustedes tengo se una pueden idea, si se les juntan premios que no recojan en efectivo, yo voy. Nos invitan, nos hombre, invitan ya, ¿sí? Es muy fácil. Sí, y bueno, también Ernesto Colomani es nuestro productor. Okay. Está Alberto, que también nos lleva toda la asesoría de nuestras páginas. Okay. De verdad que estamos haciendo un gran equipo. Somos de verdad grandes y esa buena vibra. Por ejemplo, en la sección de Simplemente Yo con las Estrellas, yo voy vestida de mameluco. ¡Ay, qué bonito! Así. Y voy luciendo con el patrocinador. Claro. Y es como aquí una también forma. Tenemos un mameluco, Edgar, por ahí anda. No, ahorita está ocupado, pero ahí anda. Qué bueno que no estaba. Sí, y también, o sea, que lo sigan en @cadenainternacionaltv, en Instagram, por ejemplo. Por supuesto. Que todo lo manejen en vivo. Exacto. Todas las fotos, todo, de verdad. Así es. Padre, o sea, me contagian así de, ay, yo quiero verlo. Y Alberto, que yo lo bauticé como el chino, porque nuestros productores todos son pelados, y él es el único. ¿Pelados que son? ¿Como yo, pelones? Pelados. Es que exacto, dicen pelados allá en... No, aquí es pelones. Aquí más es pelones. Bien. Peloncitos, pero bueno. Tres pelones. Ah, no, esa es otra. Verdad, en Venezuela son pelados, perdón. Pelados. Aquí pelados es otra cosa. Ok. Es el que dice una bola de... Ok, muy bien, qué padre. Qué padre, ok. Oye, entonces, ¿pero por qué dices que tú bautizaste al chino? Por los pelitos. ¿Te bautizó ella? Ya, ¿desde cuándo te dicen porque el chino? Tenemos otro productor que, no sé, pero tenemos, él dijo que se llama Alberto, y tenemos otro productor que se llama Alberto. Dije, no, pues no podemos llamar dos Alberto. Yo desde que lo conozco le decimos chino. Ah, perfecto. Entonces sí, estás doblemente chino. Chino. Eres doble chino. Ajá. Pero eso sí es pelado.
Ah, no, no es cierto, mi chinita. Jovencito, pero mira, de verdad, pues felices. Edgar, pues cuando me hizo el llamado, yo no lo pensé. Ya hemos trabajado pues con Edgar, ya sabemos. Y yo dije, pues ¿por qué no? Y el cambio que quiero hacer creo que se presta para esta casa. Y buenísimo. Pues con todas las buenas vibras. Oye, claro. Pues felicidades. Felicidades. Jenny, a los tres, Jenny, bueno, a los cuatro. Rafa, gracias a los que, tampoco pudo venir, pero le mandamos saludos. Y qué bueno, felicidades otra vez. Muchísimas gracias, Nando. Qué bueno. Les va a ir de pocas trancas. Sí, pero también hay algo muy importante que va a pasar en el foro 1689 a partir del 12 de mayo al 1 de junio para que vayan a ver a Nando Esteban. A 1869. 1869. Foro 1869. Yo me presento el sábado 12. No sé cuándo va a salir el programa, pero si no, el 1 de junio están invitados a ver mi show. Gracias por mencionarlo. Sí, gracias. Sí, porque ya le hice mi reservación, ¿eh? Pues que... ¡Ah, qué bueno! Sí, yo también. El primero no tardo, pero bueno. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! ¡Muéstralo rápido a la cámara! ¡Muéstralo rápido! ¡Qué bello! Ahí va. Ahí. No tan cerca, sí. Ahí va. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Oiga, pues una vez más, la verdad es que hoy ha sido un día de felicitaciones y felicidades por ser mamás. No, felicidades gracias a todos ustedes por el programa y no nos lo vamos a perder. Las esperamos aquí, que sigan hablando. Y además, ojalá que nos vuelvan a invitar también porque queremos promocionar nuestra obra de teatro que se llama Tócame. Okay. Ya hablaremos de eso. Perfecto. Gracias. No se muevan que estamos en buena vibra. Regresamos. Regresamos.